Yes, Ooh, good morning. What's going on, you guys? It's a beautiful morning here in Guanajuato, Mexico, and we're so ready to start exploring. Yeah. Oh my goodness, it feels so good out here. I need to show you, these views are so incredible. We're gonna explore, we're gonna go eat some good food. We're going to learn about the culture, the people. So yeah, you cannot miss out. All right, let me show you these views and let's get going with this video. ¿Listas para empezar a explorar? Listísimas. And this is a view from a room. Well, as always, I wanted to try something that I cannot try anywhere else in the world. So I asked the landlord for some suggestions. Is that what you call it, landlord or a host? No, ella es anfitrión. La que está encargada. Anfitriona. La encargada del Airbnb. Como que alguien razón. Oh, cool. So yeah, I asked for some recommendations. So she sent us to this place called Mexico Lindo y Sabroso. Algo así. And she recommended me to have enchiladas mineras. So that's what I'm looking for right now. I'm gonna have some enchiladas mineras. Can't wait. ¿Tienes hambre, ojitos? Poquito. Poquita hambre. So we're gonna take a walk there. It's gonna be about 10 to 15 minute walk from where we're staying. So not too bad. And it's an enjoyable walk. There's so much to see and explore here. Look at that. Okay, excuse me. Excuse you. So yeah, let's go find breakfast. Wow. Wow, this is exciting. Callejón San Antonio, Presa de la Olla. Hemos llegado, chicas. A comer, se ha dicho. I'm so looking forward to a delicious breakfast. So far, we love the first impression. It's beautiful, feels so authentic. It feels like you're home. Oh my goodness. Honestly, even the most authentic restaurant in the US has nothing on this. This is no Taco Bell. No hay palabras para describir tanta belleza de nuestro México lindo y querido. Esto solamente la cámara a lo mejor no lo puede apreciar. Nuestro corazón aquí va. Se quedan todos esos recuerdos. Ay, sí, qué rico. Well, we're gonna order food and then we're gonna show you what we order. And we will give you our honest opinions. Ese es el popular café de olla, ¿verdad? ¿Eso es lo que es? ¿Café de olla? ¿Me puede describir cuál es el proceso, cómo se hace? ¿Qué es lo que lleva piloncillo, canela, café de grano y el toque de la casa? ¿Qué es el toque de la casa? ¿Es un secreto? Es secreto. Oh my God. Sí. Huele bien sabroso, ¿eh? Deliciosa. You guys, it smells delicious. Café de olla. Oh my goodness. A ver. Huele bien rico, ¿verdad? Ay, qué rico, Alex. ¿Pruébalo? Smells so good. I'm afraid to burn my... ¿Los tres? Cheers. Cheers. Cheers, cariños. Arriba, pa'l centro y pa' adentro. Oh, wow, no está caliente. No está caliente. Así no, I mean, it is warm. Gracias. Pero no quema, o sea, like, you won't burn. Oh my it. God, vampirote. Más café, que vengan los refills. Enchiladas mineras. Se ve, todo se ve riquísimo. Chilaquiles. Lo mío es enchiladas, México lindo, que es de pollo, mole y enchilado rojo. Son 6. Ay, mi madre. Oh my goodness. ¿Qué es esto? ¿Es como papa o piña? Es papa. Zanahoria. Papa y zanahoria. Es papa. Chicken. So good. Exquisitas.
breakfast was delicious. Me encantó. ¿Y tú, Ojitos, how was your breakfast? Me encantó. ¿Ven, ven, ven? Riquísimo. ¿Lo recomiendas? Sí. ¿Cuántas estrellas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco estrellas. ¿Y tú? Cinco. I have to agree. That was a five star for sure. If you make it to Guanajuato, México lindo y sabroso, you have to go there. So good. ¿Y ahora para dónde nos llevas? Vamos a la presa. A la presa. Vamos a conocer la presa de olla, ¿ok? De la olla, ¿ok? Algo así. ¿Qué tan lejos estamos de ahí? Como cinco minutos. Cinco minutos caminando. Cinco minutos caminando. Ok. Uh-huh. So we're going to take a little walk to Presa de la Olla. I don't know. I'm not sure if that's the name, but we'll check it out right now. Let's go. Segundo centenario de la construcción de esta presa de la olla. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la independencia. Decided to take a little boat tour, right? Un ride en lancha. ¿Qué tal? Vámonos. We have to. Yeah, that's beautiful. Oh my God, this is gonna be exciting. Let's do this. Damas primero. Bájale ojitos. No te vayas a ir al agua porque. Esperemos que no, ojitos. Por eso traes chaleco por si te caes. Nice. Oh my God. El clima está hermoso, ¿eh? Bye. Mira los patitos. No la vayan a voltear, chicas. Oh my God. Vamos a darle para allá. ¿Seguras que saben cómo hacer eso? ¿Cómo se hace esto? ¿Así? ¿Cómo se hace? Tienen así. Que agarrar ritmo, niñas. ¡No me dañe el agua! Quítate esto, no lo ocupas ya. Quítate eso. Oh, wow. ¡Espérate! No vayan a chocar. ¡Espérate! Pues no, vamos a chocar. Pero dale, pues si no lo vamos. ¿Para qué lado le doy? What a mess. I think I'm gonna have to step in. Espérate. Wow. Oh my God, vamos a chocar. No. Wow. Ay, ¿cómo salimos de aquí, mijo? ¿Cómo le vamos a avanzar? Tienen que dar en círculos, niñas. Vamos. Nomás me estás dando vueltas en el mismo lugar. Pónganse de acuerdo, las dos en el mismo lugar. Así era. Así. Tú tienes que ir del lado opuesto. Ok, dale. No, hombre, pues de aquí no vamos a salir. Ay, no. ¡Vamos para atrás! Ay, no. 20 minutes later, ver, we're still here. No podemos, así como es. Ah, later. Una, dos, tres, dale. Ah, dale. Así es la cosa. Tienen que tomar. Así es la cosa. Dale. ¡Ay, Dios! ¡Se tira el pez! A ver, es que es. Dale. Por el otro lado. Dale para atrás. Para atrás, para atrás. ¿Así? No, hombre. A ver, ojito, a ver, a ver, a ver. Cámbiate de lugar con ella. A ver si yo puedo. Vente para acá, ojitos. Ay, voy, voy. Tenemos que tomar turnos, cada quien tiene que darle un ratito. A ver, ojito, porque si, si no. Ay, son... ay, ay. Oh, si yo no voy a funcionar. A ver. A ver, dale tú. Por fin lo lograste. A ver, no, no, lo lograste. Mi pie. A ver. Ay, Dios mío. No estamos botellosos que. ¡Perra! ¡Bien perra! ¡Bien perra! A ver, Alex. Eso. No que no, pues. No ahora que no. No, aquí vas a tomar el agua así. Así. Momentos. The way you do this. Momentos circulares. Momentos. Movimientos. Movimientos. Pero se está haciendo mucho para allá, se lo tengo que dar vuelta. Mira. Para darle vuelta nomás una, ahora sí. Vámonos de eso. Para atrás. Va para atrás. Movimientos circulares. Ok, vamos para allá. En. Okay. Alex. Tienen que estar los dos coordinados. No puedes ir uno por allá y otro por acá. Ya le agarramos. Ven que sí se puede. Me está bañando. Ah, vamos a chocar ahí, ¿eh? Oh my God.
No es que no se podía, pues. Claro que sí, a huevo. Todo se puede. Pues vamos a ver para acá para no chocar con ellos. ¿Ven? Ahora sí. Ahora vamos a terminar mañana. Recio. Ven, no que no podía. ¿Qué tal? Perrón, perrón. Me cansé. ¡Despacio, Alex! Mija. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, papá. Ya, ya, ya. Llegamos, llegamos. Llegamos. ¿Ese es chapulín? ¿Me acabé de comer? No. ¿Quieres chapulinear el... ¿Eso qué es? El charal. Es pescadito chiquito. Créeme, Alex, ¿estás comiendo mucho charal? Charal. ¿Qué tal? ¿Crujiente y sabroso? A ver. ¿Y tú qué estás comiendo? Es un mini pescadito, charal, se llama. Para botanear, probar un chapulín. No. Sí. ¿Crujiente? Sí, sí se escuchó. Hey, prueba un chapulín. You dare me? Yes, I dare you, do it. Ándale. Oiga, yo quiero probar un chapulín. Voy a probar. Wow. Nunca he hecho esto. ¿Puedes ver? A mis 45. ¡Oh! ¿A qué sabe? ¿A carne asada? Ay, no, no, bacala, vámonos. Made it to Pipila. The view from up here is something I've never seen before. So spectacular, so amazing. I cannot wait to show you. Whew. ¿Qué les parece? Bello, hermoso, paisaje espectacular. Continue to explore this beautiful place. We are going to La Casa de los Lamentos. Según hay muchas leyendas en este museo. Eso es lo que venimos a explorar. Un museo lleno de leyendas. Y vamos para adentro. Vamos los a ver tickets. Qué pasa. 50 pesos por persona. Sí. Heidi se está encargando de comprar nuestros tickets y ahí vamos para adentro. Cuenta la leyenda que don Fulgencio era un hombre rico hacendado de la época, el cual estaba casado con doña Constanza. Doña Constanza fue asesinada. En venganza, con la ayuda de su mayordomo, él mataba a todas las mujeres hermosas del pueblo y las ponía en su sótano. Él las mataba porque no quería que ninguna otra mujer opacara la belleza de su amada Constanza. Si quieres escuchar más detalles sobre esta leyenda, puedes visitar este museo en el estado de Guanajuato. ¿Qué te pareció el recorrido? Interesante la leyenda de Don Fulgencio, que mató a muchas mujeres finas, lindas, por la muerte de su novia. Se la mataron y se vengaba de esa manera. Y hizo barbaridades el hombre. Malísimo. Malísimo, era villano, era sí. No quería que nadie, ninguna otra mujer, fuera más bella que su amada Constanza. Ay, sí pusieron atención, bravo. Sí. Vámonos. There is no doubt that Guanajuato is a place full of history, culture, and traditions. If you want to learn a little bit of history, I highly suggest you to stop at Museo del Purgatorio y la Santa Inquisición. This is a controversial and delicate topic for the Catholic Church. Go in at your own discretion. Thank you.
de pan de muerto. ¿Lo subimos? Una tradición para celebrar el Día de Muertos aquí en Guanajuato. Está riquísimo. A engordar, chico. Sí, es un pan tradicional del Día de Muertos. ¿Solamente lo haces en esta temporada o lo haces todo el año? No, es en la temporada nada más. Está riquísimo, ¿eh? De anís, de hueso y de azúcar. Oh, muy rico. Muchas gracias. No tiene nada, que les vaya bien, que tengan buen día. Here we learned about the life of the mine workers, their difficult duties, and how they affected the quality of their lifestyles. A continuación, seremos parte de una típica tradición de Guanajuato, callejoneadas. Durante este recorrido, escucharemos leyendas y cantaremos típicas canciones de nuestro México. Les cuento cómo funciona la callejoneada para que esta salga de la mejor manera. Tenemos tres reglas importantes. La primera, cuando yo digo, el público grita. Eso. El público aplaude. El público se emociona. Estas son Estas son las tres reglas básicas para que nuestra callejoneada salga de lo mejor. Y todos gritan, ¡ole! ¡Ole! ¡Más fuerte! ¡Ole! ¡Caderazo! ¡Eso! Well, they're my friends on the other side. Hola, Alex. You pretend to be Ana, vente más para acá. I am not gonna kiss my friend. I'm not gonna kiss them. But I'm going to give them some flowers instead. Aww, I love Gracias, Alex, por conversar. Gracias, muñeco. Mua. Mua. ¡Qué rico! Buenos días, good morning. Look at this. Atole blanco de maíz sin azúcar para la dieta. Claro que sí. ¿Y tus tamales? Y mis dos tamales de carne roja. Muy riquísimo. Well, you guys, it's another day here in Guanajuato. We cannot leave. We're supposed to be going to Michoacán today, this morning. We will be there later on today. But before we take off, we cannot go without seeing las momias de Guanajuato. I mean, if you're here, you have to see them. So, stay tuned. We have one last stop here in Guanajuato, and then we're taking off to Morelia. A ver, cariño, ¿qué traes ahí? Un tamale rojo, carne de puerco, y me voy a comer otro de perras con queso. Ay, que el mundo ruede, que el mundo ruede. Que el mundo ruede junto conmigo. No, pero para llamarme, pero no. We are here. We are about to pay the fee to get in. I think it's 88 pesos. And we are about to see 59 momias. ¿Cómo se dice momias? Momias. Hello. Se me olvidó, ojitos. Okay. A ver, ¿estás emocionada por ver las momias? La verdad. La verdad. Ajá. De verdad, you guys want the truth? Yes. No. You don't want to see them? No. Why? No sé que ustedes vienen tan aquí. ¿Y tú? Yo sí estoy súper emocionada de ver las momias. Para mí es un sueño que desde niña yo las miraba en la televisión y hoy las podré ver en vivo y a todo color. The fee to get in is 88 pesos for adult and you have to pay an additional fee if you want to use your camera. Thank you.
Ana María, mujer con vestimenta tradicional de Guanajuato, inhumada en el año de 1903 y exhumada en el año de 1909. Lengua y ojos. La mamá tiene lengua, nada más que la mamá no tiene ojos. ¿Ya llegaron? No ojos, sí lengua. Ojos y lengua. ¿Sí? Interesante toda la historia de las momias, cómo se momificaron, cómo murieron. Y la momia que más me impresionó fue la momia que la persona que murió, que estaba viva y la enterraron viva. Sí, eso fue muy impresionante. Sí. ¿Y tú, ojitos? Tenía otro concepto de las momias, pero creo que saber realmente la historia y cómo murieron y diferentes casos, las situaciones de cada persona que está aquí. Para mí también fue muy impresionante porque yo me esperaba ver algo totalmente diferente, la verdad. Aprender de cómo se conservaron también esos cuerpos fue algo muy bonito. Y sabes, también lo que me sorprendió mucho fue la momia que murió embarazada, que murió en su parto. Con el bebé, sí. más pequeño de la momia más pequeña del mundo, récord Guinness, otro récord Guinness para Guanajuato. Muy bonito. Fue una manera muy bonita de terminar nuestra visita aquí en Guanajuato y ahora estamos en rumbo a San Miguel de Allende. Nos vemos muy pronto. Bye. Muchas gracias por mirar este video. See you guys next time.